Hemos comenzado la semana, yo diría, con un poco de tensión, porque así como en los casos estrictamente personales de los dramas que vivimos cada uno en nuestras vidas, ahora se vive un drama colectivo, que es el de la sociedad general. Y la primera reacción ante hechos como estos en los seres humanos es la negación. Entonces, ya estamos pasando de la etapa de la negación a la etapa de asumir, o sea, de entender que, hola, no, está bien, como que es en serio. Llevamos un mes donde, si no es por medidas coercitivas, todos estaríamos en la calle haciendo lo mismo que hemos hecho y haciéndonos de cuenta que todos somos hijos de Bolsonaro y que aquí podemos ser inmunes al virus. Pero hoy, con las medidas que el gobierno ha puesto, ya somos conscientes que son medidas que intentan frenar, pero que no van a erradicar el contagio. Lo van a frenar, lo van a disminuir, lo van a aplanar, si se quiere, pero no lo pueden erradicar porque no depende de una medida política. No depende ni siquiera de una medida sanitaria. Es un problema que ya está en el ambiente y que no es controlable por ninguna inteligencia humana hoy, como están las cosas. Además de ello, esa etapa de negarnos nos lleva ahora, como cuando pasa en la vida personal, que nos pasó un accidente o una situación dolorosa, entonces lo primero es la negación, y entonces sigue la rabia, sigue la frustración, sigue el por qué me pasó a mí, y por qué yo, y esto es injusto, y no me lo merezco. Pues tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer la catarsis como sociedad. No es porque somos nosotros las víctimas, no es porque me pasó a mí o porque le pasa más a fulanos o a tales zonas. Hay que aceptar que esta es una realidad y esta es la etapa en la que tenemos que entrar, la etapa de asumir con responsabilidad que estamos ante un hecho inédito. Inédito significa que nadie tiene experiencia anterior de cómo manejarlo. No hay ningún gobierno, no hay ningún sistema de salud, no hay ningún grupo de epidemiólogos, no hay ningún grupo de laboratorios, no hay ningún grupo de ingenieros genéticos que puedan decirnos, mire, es que esta cosa se maneja así porque ya tenemos esta experiencia. Aquí todo el mundo está aprendiendo, comenzando por los médicos, por los científicos, todo el mundo está aprendiendo. Y nosotros, como seres humanos del común, pues también tenemos que aprender que hay que tomar medidas que posiblemente son impensables en otro momento, pero que son la única alternativa para minimizar el riesgo de contagio con nuestros propios seres queridos, con nuestros propios entornos inmediatos y ayudar a aplanar esta curva que puede terminar siendo muchos estragos en la vida social futura. Y tercero, recordar lo que desde la psiquiatría ya se nos está diciendo. Tampoco hagamos un drama porque estamos confinados 15 días. Cuando llevemos un año confinados, de pronto ya podríamos hacer un drama. Pero llevemos 15 días y posiblemente preparémonos para otros 15 o para otro mes o hasta dos meses. Y posiblemente ese confinamiento no nos va a enloquecer. Al principio nos vamos a rebotar y vamos a decir, ¿pero por qué? No, yo tengo derecho a salir, yo tengo derecho, yo me voy a enloquecer. Pues cálmese, toca calmarse, toca tomarla suave, como dicen los muchachos. Tómela con calmita, porque desesperándonos la cosa se nos complica más. Pero el único acto de responsabilidad que está en manos suyas y en manos mías es el autocuidado. El único acto de responsabilidad que está en manos suyas y en manos mías es mantener lo más posible el aislamiento social. Es decir, ir a nuestros trabajos, aquellos que estamos en función de él, a lo fundamental, y en dada están yendo para la calle, al centro, está cerrado todo, pero evitemos andar en grupos y
cuando lleguemos a nuestra casa, por favor, eso sí, nunca lo olvidemos, lleguemos y lo primero que vamos a hacer es dejar nuestros zapatos en un punto de entrada de la casa, echarles alcohol, algún descontaminante, algún desinfectante, y nosotros no acercarnos a nadie que esté en la casa hasta que no nos hayamos cambiado la ropa que traemos de la calle y hasta que no nos hayamos pegado una ducha. Esa ropa que nos quitamos, llevémosla rápido a la lavadora o al lavadero, al sitio donde se va a lavar, para que no quede por allí esparciendo virus. Nadie ha visto el virus, así que por favor, asumamos que el virus está en cualquier parte. Entonces seamos prudentes y no nos acerquemos a nuestros bebés, no nos acerquemos a nuestros hijos, no nos acerquemos a nuestros abuelos, a nuestras personas mayores, sin primero hacer una asepsia, una limpieza, una higiene de nuestras manos, de nuestro cuerpo, de nuestro rostro, para minimizar el riesgo de contagio. Este contagio le da a las hermanitas Calle, a Boris Johnson, a la mujer del presidente de España, a la mujer del primer ministro de Canadá, al hijo de la reina de Inglaterra. Es decir, esta le puede dar a cualquier persona, aún a esos bocones, y no estoy deseando pues que a Bolsonaro le dé y que a Trump le dé, pero uno nunca sabe, como son tan bocones, de tanto tirar saliva al aire, les cae en la cara y de pronto los contamina. Así que mucho cuidado, seriedad y responsabilidad. Buenos días.